Buenos días, desde la Jefatura de Tráfico venimos un año más al Ayuntamiento de Mazarrón, a Mazarrón, pues para conocer los trabajos que se han hecho de educación vial. Destacar que el Ayuntamiento de Mazarrón es puntero en temas de educación vial, que tienen una muy larga trayectoria, abordando los diferentes programas que se impulsan desde la DGT y otros que ellos inician de forma particular. Entonces, pues es un gusto, una satisfacción ver que este ayuntamiento continúa con la misma trayectoria, sigue trabajando la seguridad vial, la educación vial, con la población escolar, con los más pequeñitos y con los más mayores, con los diferentes programas, bueno, también en centros de salud, en centros de mayores. Entonces, pues es una oportunidad muy buena de ver aquí reflejados todos los trabajos que han hecho los niños, a los que solamente nos cabe felicitar, pues, la buena participación y, bueno, y reiterar al ayuntamiento, pues, nuestro agradecimiento, pues, siempre por sus iniciativas en el tema de seguridad vial. Asistir a todos los componentes que estáis aquí con el objetivo de darle trayectoria a la educación vial y sobre todo en prevención. Informar que han participado 1.300 niños, así como 66 clases con un total de 10 colegios del municipio. Todos ellos involucrados, incluso familias, centros escolares, el alcalde y la policía local, con la trayectoria de conseguir que se consiga que los nuevos usuarios o ya usuarios tenga su gran prevención y su parte en la vía pública. Nos encontramos aquí esta mañana otro año más, ya son pues más de 20 años que desde Mazarrón hacia su población escolar y hacia los colegios pues se vienen trasladando los programas de educación vial. Desde Policía Local de Mazarrón se tiene destinado un equipo para que durante todo el año pues se vaya realizando este tipo de actividades, sesiones formativas, pues desde los más pequeños hasta sexto de primaria, que es la franja escolar que se recoge, con el fin simple y únicamente pues de adquirir pues esas obligaciones y también esos derechos que se tienen cuando en la vía pública pues se utiliza como peatón, como ciclista, pues todo lo que hay que considerar para una buena convivencia y urbanidad. Lo cierto es que en los trabajos que podemos apreciar, que fundamentalmente parten de la iniciativa de los críos, hay una creatividad inmensa. Podemos ver trabajos de maquetas en los cuales incluso el ingenio de los más pequeños pues ya nos sugieren a los mayores o incluso a los servidores públicos pues algunas carencias que el municipio tiene, en los cuales se pueden reflejar pues carriles bici en alguna de las maquetas, como algún tipo de sugerencia también que se realizan en ese ingenio. Hay que tomar nota de ellos y lo fundamental también en esa participación en los trabajos y en este programa de educación vial es que muchos padres colaboran en esa elaboración, obteniendo pues lo que es la complementariedad de la educación de sus hijos y también de la concienciación de los mayores a respetar pues todas las normas urbanas y de usuarios que tenemos. Son en los presupuestos del Ayuntamiento de Mazarrón una partida que está constante y todos los años ahí, de más de 10.000 euros, en los cuales luego se premian esa actividad que tienen estos 1.300 críos que han participado en el programa, pues con una serie de cheques regalos y de premios que pueden canjear por material escolar también pues para seguir con su actividad fundamental. Es un logro que se viene ya establecido y enraizado en lo que es la idiosincrasia social de nuestro municipio y que debe seguir con toda la fuerza que ha tenido hasta ahora en el futuro para ir educando a nuestros pequeños y a nuestros mayores también. Bien, a toda la ciudadanía, los padres, los colegios vendrán a esta exposición que va a estar durante un tiempo aquí, expuesta, vale la redundancia, en la Casa de Cultura de Mazarrón, pues también para apreciar lo que estamos inaugurando esta mañana.